Bueno, gente, aprovecho esta oportunidad de soledad para decirles que hay una pequeña posibilidad de un 98% de que vaya un versus, y creo que va a ser contra mi querido amigo Nicolás. Salvo que pase lo contrario, con alguna sorpresa, veremos Emma qué es lo que hace, pero al versus voy, contra Nicolás, contra Bauti. Estoy casi en el horno, ¿ve? Tengo que ir contra los bro, algo solo, solito y solo, así que no sé por qué tengo la sensación de que puedo llegar a tirar del carro, a estar pesado el carro. Pero espero contar con el apoyo, Sofía, Francisco, Pancho, Segundo, Vicky, sé que estás manejando, poniéndole toda la onda. Hay que hacer un esfuercito último, a ver si llego a la semifinal. Y si no se puede, está todo más que bien, ¿eh? Sinceramente no esperaba llegar a estas instancias, pero bueno, estoy, por algo será, así que nada, pedirle a la gente de siempre, a la gente de La Plata, a la gente de Salto, al grupo de amigos que tengo, de Pergamino, de Magdalena, qué sé yo, en realidad necesitaría el apoyo de la Argentina, Uruguay y países limítrofes. Pero bueno, nada, va a estar divertido, espero que nada, que estas placas que quedan, la gente lo pueda disfrutar, se puso bueno. Y obviamente me gustaría estar. Pero bueno, va a estar difícil. Los chicos son adorables, los bro, Emma lo mismo, y sé que tienen hinchadas, se lo merecen. Pero bueno, yo quiero tener la mía. Eso espero. Y ver qué es lo que pueda pasar. Será divertido. Pero algo me dice que puedo llegar a tirar del carro todavía. No sé, veremos. Está dificilísimo, está difícil. Pero yo creo que para todos, pasa un avión, para todos los que estamos hoy, para los cinco está difícil. En algún punto ellos también van a tener que enfrentarse por ganar un mejor puesto, así que nada. A los
ex participantes de acá, no sé para dónde dirigir, no sé quién me apoyaría, no tengo ni idea. Pero bueno, a los que están conmigo, póngale garra. Y si no, está todo más que bien. Así que bueno, a jugarlo. Creo que los cinco que estábamos en placa estamos. Los cinco que estamos en placa, no, perdón, los cinco que estamos en estas instancias, por algo estábamos y eso lo hace difícil con muchas. Con muchas dudas de cómo estamos parados. Y, de hecho, en el versus entre Juliana y el Chino ayer, la verdad, no teníamos ni la menor idea de cómo iba a resultar eso. Pero bueno, se fue Juli. Fue una sorpresa para muchos, hasta para los mismos Gro. Así que nunca se sabe cómo es esta historia. Estamos totalmente incomunicados y nos dejamos llevar por lo que creemos. Así que bueno. A pelearla. A pelearla. No puedo creer que queden días para que finalice esto. Y si no se da, bueno, lo disfrutaré desde afuera. Y sé que también va a estar bueno, sobre todo porque me voy a encontrar con mi familia.